Sí, es un equipo muy difícil de jugar. Tienen también un sistema muy parecido al nuestro. Un equipo que defiende bien, ataca bien, tiene pocos errores en todas sus fases del juego. Y la verdad que para empezar la liga es un equipo complicado. Han tenido todo el verano para poder trabajar juntos. Están más rodados que nosotros y la verdad que podía haber sido un partido trampa.
La verdad que no hace falta nada más que ver cómo ha ido el partido y todo. Me ha costado muchísimo, no estamos jugando para nada bien. Hemos tenido muchos, muchos problemas en defensa. Estamos yendo siempre a resultados muy elevados y bueno, eso no habla bien de la defensa. Y nada, una pista sí que complicada, pero bueno, hay que mejorar muchísimo. ¿Y la valoración general de cara al futuro de lo que queda de competición? Bueno, yo siempre quiero ser optimista. Hay que ser realista ahora mismo, que no estamos a un buen nivel y como no espabilemos podemos perder en cualquier campo. Y el problema de esta liga es que si pierdes en un campo, pues es probable que no ganes la liga. Nuestra intención y objetivo es ganarla y hay que ganar en todos los lados. Está claro que si salimos como hoy, si hacemos un partido como el de hoy o como los que venimos haciendo, vamos a tener muchos problemas. Pero bueno, sí que es cierto que con trabajo, la verdad que estamos entrenando muy bien, pero luego en los partidos pues no salen bien las cosas, el jugador estamos nerviosos, no terminamos de coger la confianza necesaria para jugar bien. Tampoco hemos tenido un partido plácido hasta ahora que nos permita pues pasarlo bien, porque la verdad que es un sufrimiento constante para jugar los partidos, pero bueno, el trabajo está bien hecho, te queda esa tranquilidad y el convencimiento que poco a poco vamos a mejorar.
Bueno, pues sí, la verdad que estábamos muy, muy concienciados de que iba a ser un partido difícil, sobre todo también después del parón de la selección, también cómo venían los internacionales y los que nos habíamos quedado aquí. Pero bueno, la verdad que contentos, hemos hecho un partido muy serio y bueno, se ha visto reflejado en el marcador que era lo importante tener los dos puntos. Además, tal como a la liga, tal como a la competición, lo que es cierto es que no se puede fallar, ni con este equipo ni con ninguno. No se puede dejar ningún punto. Bueno, está claro que para nosotros lo importante es llegar vivos a jugar el partido contra el Barça, porque yo creo que ellos no van a pinchar y está claro que, bueno, jugarnos tanto en su casa como en la nuestra, pues jugarnos ahí la liga. Eso sería lo ideal. ¿Está el equipo ya más acoplado, es decir, teniendo en cuenta las muchas incorporaciones? ¿Estáis jugando ya más o menos como queréis jugar? Bueno, poco a poco. La verdad que yo creo que cada vez vamos mejorando todos los días, pero bueno, es difícil con 8 incorporaciones y encima gente importante como los centrales, como el pivote, como laterales, pues sí, bueno, incluso la portería, que hemos tenido la mala suerte de lesión de Jota, tenemos dos porteros nuevos y bueno, pues yo creo que poco a poco, pero yo creo que sí se va viendo poco a poco los partidos.
Sí, nos está pasando un poco lo que ha pasado hoy todo el año. Pues tenemos unos momentos que no jugamos bien, se nos van un poco el marcador o por lo menos no nos vamos nosotros y sufrimos, porque la verdad que sufrimos. Y luego, por suerte, pues nos ponemos las pilas o apretamos un poquitín más y finalmente conseguimos sacar el triunfo. Creo que no es lo que debemos hacer, pero bueno, estamos trabajando bien, estamos entrenando bien y bueno, falta, en lugar de jugar bien 10, 15, 20 minutos en un partido, pues jugarlo entero. ¿Tú crees que es una cuestión más de dosificar la intensidad que de acoplarse? Porque evidentemente ha habido muchos cambios en este equipo también. Sí, a ver, yo creo que estamos jugando bastante mejor en cuanto a equipo y cuanto a grupo que al inicio de temporada. Estamos tácticamente, cada uno ya sabe dónde tiene que ir, pero bueno, aún así siguen habiendo algunos desajustes y luego pues a veces lo cierto es que cuando adquieres la táctica, pues a veces, sobre todo cuesta al inicio, pasar de jugar solo tácticamente a jugar tácticamente y con intensidad. Creo que cuando estamos jugando mejor es cuando ya finalmente pues, jugamos con intensidad, es cuando tenemos mejores parciales en el equipo. Hoy habéis jugado contra el Freiquin Balonmano Granollers, un club que no te es ajeno. ¿Gusta ver cómo van sacando jugadores nuevos, cómo trabaja la cantera? Sí, siempre, siempre. Además, bueno, aún tengo familiares y bueno, mi hermano está jugando ahí y da gusto. Este año, por suerte, están saliendo muchos jugadores, ya no solo Granollers, sino de todos los equipos. Seguramente, bueno, seguro no por el tema económico, pero Granollers siempre está ahí y lo está demostrando. Apenas hay extranjeros del equipo y los dos, tres que no son de Granollers, pues Raúl Campos lleva toda la vida prácticamente y ya es como uno más. Así que da gusto, aparte son chicos muy jóvenes y es que están dando guerra. Thank you.
Estaba clarísimo que gana aquí dos puntos, que va a estar un poco más cerca del título, pero creo que este partido, con este partido no se gana, tampoco se pierde, porque estamos en primera vuelta de la liga y todavía queda mucho, ¿no? Ha sido muy igualado, ¿eh? Un partido de todas formas bonito, vibrante. Sí, como hemos esperado. Es que claro que es que no puedes ganar cada vez de 7-8 como hemos ganado en la Supercopa una vez aquí a Barcelona, ¿no? O Barcelona no puede ganar a Atlético de mucha diferencia, así que así va el partido, como hemos esperado y hemos dicho ya antes del partido, que aguantar y esperar nuestros 5-10 minutos donde va a salir bien todo, y hay que hacer de 2-3-4 diferencia. Creo que segunda parte desde el principio hemos salido un poco mejor en defensa y ahí hemos hecho una diferencia de 4 que hasta final hemos intentado cuidar y guardar hasta final, pero casi nos complicamos la vida y hasta el último minuto estaba partido abierto. Además has parado. ¿Cómo? Hoy has parado. Pues bueno, es que alguien tiene que parar, es que porteros de Atlético de Madrid también han parado muy bien y si no paran porteros de Barcelona, claro que perdemos, así que bueno, ese es un partido, era especial un poco para mí, porque primera vez estoy en la portería. En la Supercopa he estado entre 16 jugadores en banquillo, pero no en la pista, y bueno, ya he tenido que parar algún partido porque no me compraron que Xavi para todos los partidos fuertes, así que no, estoy contento y con este partido también, porque en este ambiente jugar es muy bonito y creo que es sueño de cada jugador de balonmano, que es que nos jugamos cada día en este ambiente.
Sí, la verdad que sí, que este año, menos mal que se acaba ya, porque el equipo no está acabando de funcionar y da igual contra quién juguemos, que lo estamos pasando muy mal. Estamos entrenando muy bien, pero las cosas no acaban de salir en los partidos, por H por B, cada día pasa algo y bueno, pues el Valladolid, bueno, encima que es un equipo pues bueno, muy ordenado, aunque vaya a los últimos, que bueno, pues han tenido problemas de lesiones, tal, bueno, del equipo se le ha manchado mucha gente, pero bueno, siguen teniendo su juego y bueno, sea el Valladolid, sea el equipo que sea, este año están creando muchos problemas. ¿Preocupación entonces para la Copa Sobal o bueno, es otra historia, otra competición, otra semana, esto no tiene nada que ver? Sí, por suerte es otra competición y aunque parezca... No, o sea, parece que no se puede cambiar del chip siendo una competición a otra, pues sí se cambia, es fácil cambiarlo y la verdad que la Copa Sobal es un título muy bonito, está antes de vacaciones y creo que bueno, tenemos que ir ahí a ganarla. ¿Preocupación? Pues no, bueno, pues hemos hecho 3-4 partidos buenos, aunque los resultados no han acompañado, pero los partidos hemos jugado bien, que es lo con lo que nos quedamos, porque ahora mismo lo tenemos que hacer eso. Y hoy, bueno, pues ha salido un partido malo. No pasa nada, yo creo que vamos a ir con todas las garantías que teníamos hace 3 partidos y vamos a ver qué pasa.
Thank you.
Sergio Pérez.
UCHF Champions League de balonmano. Sí se puede. Balonmano Atlético de Madrid. Grupo Club Barcelona. Hasta el próximo sábado. Primero,
Alex Kuseman. Victoria, no hay victorias fáciles, pero digamos que muy complicada tampoco ha sido. Bueno, creo que tiene mérito por la situación en la que venía este partido, ¿no? Veníamos de perder la final de la Copa, el equipo estaba dolido por eso, ¿no? Y era un partido que en principio era intrascendente a nivel de clasificación y bueno, pues eso siempre lo hace un poco diferente, ¿no? Y creo que el equipo ya ha salido demostrando que esta liga es bien merecida y con muchísimas ganas de quitar de medio el recuerdo de la Copa del Rey. Lo que te decía, ¿no? Este es de aquellos partidos que hay que ganar sí o sí desde el principio.
Sí, sí, como todos los que jugamos aquí, ¿no? Y en cualquier sitio. Creo que es nuestra filosofía salir a muerte cada día. Hay partidos en los que salen mejor las cosas que otros, pero hoy no hay duda que el equipo se lo ha dejado todo. Hemos dado buen juego, hemos dado lucha y hemos recuperado otra vez sensaciones. Quedan dos partidos para que acabe la Liga, pensando ya muy bastante en Colonia. Hombre, está claro que tenemos la vista allí, ¿no? Ahora mismo la Liga ya está sentenciada, no hay duda que tenemos dos partidos por delante y hay que estar concentrado en esos partidos, ¿no? Porque hay que salir a ganar como hoy. Pero bueno, el objetivo que tenemos ahora por delante, por supuesto que es la Final Four y bueno, tenemos muchísima ilusión en que llegue ese día. Thank you.